Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano, Alex Cerrato, transmitiendo desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Saludamos a todos los hermanos que son miembros de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Y a los que no son miembros también los saludamos y los invitamos a que se suscriban al canal, se hagan miembros del canal y también de una manera cordial los invitamos a que compartan todos estos videos, todas estas conferencias y los debates con los amigos y con los hermanos. Bueno, hoy vamos a mirar algo y este es un programa, pues ustedes saben que el canal Pentecostal es un programa de apologética. Apologética unicitaria, o sea, es un canal de defensa de la unicidad. Y la unicidad es la única doctrina bíblica por excelencia. De eso no hay, escuche bien, no hay duda. De eso no hay duda. La unicidad es la única doctrina bíblica por excelencia. Si a nosotros los unicitarios nos preguntan que demostremos la unicidad, tenemos como demostrar. La unicidad es la cualidad de ser único, sin otro igual a él o semejante a él. Entonces, cuando nosotros hablamos de unicidad, estamos hablando la cualidad del Dios único. O estamos diciendo que, o estamos defendiendo que Dios es único, solo y sin otro igual a él y semejante a él. La unicidad dice que Dios. Sí, el único Dios se ha manifestado o se ha manifestado de tres, digámoslo así, ese único Dios tiene tres manifestaciones. Se ha manifestado el hombre en sus tres manifestaciones. O sea, son muchas las manifestaciones de Dios, pero como las principales, podemos decirlo así, son sus tres manifestaciones como Padre. Ese único Dios se ha manifestado al hombre como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ese tema después lo veremos, después vamos a ver, vamos a mirar ese tema muy puntualmente. Segundo, si nos piden que demos esos textos, evidentemente los tenemos esos textos. Pero lo que no tiene la Trinidad y cuando nos atacan, y vuelvo y repito, a mí me gusta que nos ataquen. Me gusta porque puedo presentar defensa. Aunque la persona que nos ataca no le gusta, escuché bien, no le gusta debatir con un unicitario. En este caso en especial con este su servidor. Porque él busca debates, él busca debates y busca debates con otras personas, les acepta debates a otras personas y no ha aceptado el debate con este su servidor al ese rato. ¿A quién me refiero? Al pastor Manuel Solís. Al pastor Manuel Solís. Manuel Solís es una persona punzante en contra de la doctrina de la unicidad. Pero en el caso mío, yo soy una persona punzante en contra de la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Pero hay una gran diferencia entre Manuel Solís y yo. Manuel Solís no debate con Alex Cerrato. Manuel Solís no. Él no. Manuel Solís cuando ve que una persona tiene un poquito de conocimiento, él evade del debate. Él evade del debate. Pero cuando ve que la persona, él lo considera, según él, lo considera que le puede entre comillas, ganar el debate, él inmediatamente acepta el debate. Inmediatamente. Pero Alex Cerrato no se lo acepta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, Manuel Solís ha sacado un video donde tilda a la doctrina de la unicidad de diabólica. No puedo dejar pasar eso por alto. No, yo no puedo dejar pasar eso por alto. De verdad que no se puede dejar pasar por alto. Y como este es un canal de apologética unicitaria, o sea, defensa de la unicidad, de la única doctrina bíblica por excelencia, vamos a refutarle a Manuel Solís en uno, dos, tres videos. Vamos a hacerle tres videos a ese video de él. Vamos a hacerle varios videos
a ese su video donde él tilda a la doctrina de la unicidad de diabólica. Pero antes de mirar en parte de ese video, vamos a dividirlo. Les recuerdo, mis hermanos, que tenemos a su disposición los libros de la unicidad, la única verdad de Dios y el libro Catolicismo al Descubierto. Los dos libros, la unicidad, la única verdad de Dios y Catolicismo al Descubierto. Y en este video vamos a ver por qué la unicidad es la única verdad de Dios. ¿Sí? Y el libro Catolicismo al Descubierto. Si alguien quiere adquirirlo, me puede llamar al más 57, si vive fuera de Colombia, más 57-318-436-0745. Recuerde, más 57-318-436-0745. Si vive aquí en Colombia, 318-436-0745. Los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, consta de 39 temas acerca de la unicidad, entre otros temas, pero la mayor parte son de la unicidad de Dios. Y el libro Catolicismo al Descubierto son 15 capítulos donde pues mostramos por medio de la escritura y la historia que los dogmas católicos no son bíblicos. Los dogmas católicos no son bíblicos. Recuerde, si usted quiere, usted es evangelista, usted es pastor, usted quiere profundizar más en la doctrina de la unicidad, quiere profundizar más en la doctrina católica, de cómo poderle mostrar a los católicos que lo que ellos creen no es bíblico y cómo mostrar contundentemente la unicidad, ahí están los libros. La unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y parte 2, y Catolicismo al Descubierto. Los consigue con este su siervo en el teléfono más 57-318-436-0745. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a mirar lo que Manuel Solís dice en la primera parte de su video, donde cataloga a la doctrina de la unicidad como diabólica. Como diabólica. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver, mírelo. Vamos a mirarlo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a probar aquí el sonido. Parece que está bien. Ok, perfecto. Bueno. Estamos nuevamente aquí, gloria al Señor, en vivo, y a día nos hacemos un video así, en vivo. Y queríamos hacer nuevamente un video en vivo para no perder la costumbre, ¿va? Dios le bendiga, Pastor Luis. Dios le bendiga, Javier. Dios bendiga a mi esposa. Dios bendiga a todos los que van a estar viendo. Bueno, hermanos, también mandamos saludos a la hermana Claudia, Berenice, que dice Dios le bendiga, Pastor Solís y Pastor Luis. Amén. Como le digo, hermano, para no perder la costumbre, ¿verdad? Ya día no estamos aquí en vivo. Dios bendiga, hermano José, mi hermano muy querido. Gloria al Señor. También, hermano Lorenzo, hermano muy querido también. Para no perder la costumbre, como le digo, amén. Estamos nuevamente aquí, ¿verdad? Como les dije en un video pasado, gloria al Señor. No he tenido mucho tiempo, pero cuando podamos, vamos a tratar. Entonces, en este video vamos a entrar rápidamente. Vamos a dejar ya los saludos para el final. Bueno, los demás saludos para los que están entrando. No se olvide, hermano, a compartir y darle like al video, claro, como siempre, ¿no? Y así pues entramos en materia en esta noche, ¿verdad? Son las 10:30 aquí en la ciudad de Winston-Salem. Y pues vamos a entrar en materia, vamos a entrar en lo que es el propósito de este video.
que es nuevamente hablar acerca de la doctrina diabólica de la unicidad, ¿verdad? Porque en verdad es una herejía, ya que todo lo que contradice la Biblia es herejía, todo lo que contradice la Biblia, ¿verdad? Todo lo que no va de acuerdo a la palabra del Señor, pues no se puede tomar como una sana doctrina bíblica, sino que una herejía o una mentira, ¿verdad? Algo que puede llevar a la perdición. Yo quiero que en esta transmisión, si hay un unicitario que está viendo, primero escuche lo que voy a decir y después salga corriendo de esa iglesia en la cual usted se encuentra, que es pues una iglesia unicitaria, ¿no? Me imagino, ¿verdad? Usted siendo unicitario va a estar en una iglesia unicitaria. Salga de ahí como escapando, ¿verdad? Escapando como del... escapando del juego, ¿verdad? Salga ahí escapando por su vida, porque si usted logra ver este video porque el Señor lo ama y quiere que usted conozca la verdad y vea las cosas y abra los ojos para que pueda entrar al cielo, ya que el propósito del Señor es que todos se salven, todos. Claro está que no todos se salvan, pero es el propósito, es la voluntad del Señor que todos se salven. Aquel que pues le abre su corazón al Señor, pues... Bueno, vamos a dejar hasta allí. Esa es la primera parte. Mire, Manuel Solís dice que todo lo que está en contra de la Biblia es herejía. ¿Sí? ¿Lo escuchamos, sí o no? Todo lo que está en contra de la Biblia es herejía. Pregunto. Y toma como base un texto. Vamos a escucharlo de nuevo. Póngale especial atención. Vamos a escucharlo. Escuchémoslo de ahí. Póngale atención, por favor. No se le olvide, hermano, a compartir y darle like al video, claro, como siempre, ¿no? Y así, pues, entramos en materia en esta noche, ¿verdad? Son las 10:30 aquí en la ciudad de Winston-Salem. Y, pues, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en lo que es el propósito de este video, que es nuevamente hablar acerca de la doctrina diabólica de la unicidad, ¿verdad? Porque en verdad... Bueno, ahí han escuchado ustedes que él llama diabólica a la doctrina de la unicidad, la doctrina diabólica de la unicidad. Bueno, no hay ningún problema, llámenos como quiera. Mire, pero sigamos. Es una herejía, ya que todo lo que contradice la Biblia es herejía, todo lo que contradice la Biblia. ¿Escucho bien? Todo lo que contradice la Biblia es herejía. Todo lo que contradice la Biblia es herejía. Y en base a eso vamos a ver cuál es la herejía, la unicidad o la Trinidad, Manuel. Vamos a mirar. ¿Verdad? Todo lo que no va de acuerdo a la palabra del Señor, pues no se puede tomar como una sana doctrina bíblica, sino que una herejía o una mentira, ¿verdad? Algo que puede llevar a la perdición. Yo quiero que en esta transmisión, si hay un unicitario que está viendo, primero escuche lo que voy a decir y después salga corriendo de esa iglesia en la cual usted se encuentra, que es pues una iglesia unicitaria, ¿no? Me imagino, ¿verdad? Usted siendo unicitario va a estar en una iglesia unicitaria. Salga de ahí como escapando, ¿verdad? Escapando como del... escapando del juego, ¿verdad? Salga ahí escapando por su vida, porque si usted logra ver este video es porque el Señor lo ama y quiere que usted conozca la verdad y vea las cosas y abra los ojos para que pueda entrar al cielo, ya que el propósito del Señor es que todos se salven, todos. Claro. Bueno, vémoslo ahí. El propósito de Dios es que quiere que todos se salven, vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Manuel Solís dice que todo lo que es contrario a la Biblia, eso es una herejía, y que si algún universitario quiere escucha el video, entonces que lo mejor es que salga huyendo como escapando del fuego. Vamos a analizar eso. Vamos a analizar cuál es la verdad bíblica. El que no esté en esa verdad bíblica es una herejía. Vamos a ver si es la unicidad o es la Trinidad. ¿Y a quién manda el Señor a escapar del fuego? ¿Y a quién manda el Señor a escapar, Manuel? Vamos a mirar.
Mira, mira que tú te no puedes contra eso porque tú no das textos bíblicos. Yo sí te voy a dar. Mira, tú usas, Manuel Solís, usas un pasaje de la Biblia para decir que, pues, que el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero solamente citas así, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, verso 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Evidentemente, eso lo cree la unicidad. Pero ojo que el texto se está diciendo quién es ese solo Dios. Porque hay un solo Dios. No hay un Dios compartido. No hay un Dios en tres personas. Ahí está diciendo hay un solo Dios. No dice hay un Dios en tres personas diferentes y distintas, Manuel Solís. Pero mira, vamos a empezar primero. Tú dices que el que no está en la verdad está en una herejía. Dice aquí, el cual quiere que todos los hombres, este Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y tú lo has dicho, que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Aquí lo está diciendo. Pero vamos a ver cuál es esa verdad. Vamos a mirar, ¿cuál es esa verdad? ¿Estás tú como trinitario o estoy yo como unicitario en la verdad? El que no está en esta verdad es un hereje. Cerrato y los unicitarios, o Solís o los trinitarios. Vamos a ver. ¿Ya? La Trinidad cree que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas. ¿Sí? Semejantes, coiguales, diferentes y distintas. ¿Sí? Eso cree la Trinidad. La unicidad cree que Dios es uno, único y solo y que no hay nadie además de él. Eso cree la unicidad. Dios es uno, único y solo y que no hay nadie además de él. No hay nadie. Vamos a ver qué nos dice la Biblia referente a eso. ¿Cuál es esa verdad que habla la Biblia? ¿Sí? Porque Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y el que no esté en esta verdad es un hereje. Primera de Corintios capítulo 12. Miremos, de perdón. Marcos capítulo 12. Vamos a mirar allá, Manuel. Por favor, Manuelito. Marcos capítulo 12, verso del 28 en adelante, a Jesús se le pregunta esto. Respondiendo, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha bien, Manuel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Pero es uno compuesto o es uno absoluto? La respuesta nos la da más adelante. Sí, la respuesta nos la da el mismo texto más adelante o el mismo capítulo. Más adelante nos dice que Dios es uno absoluto, absoluto, y eso es lo que cree la unicidad. Por lo tanto, si tú no estás en esta verdad, Manuel, estás en una herejía, en una mentira. Escucha, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, escucha bien, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro además de él. O sea, es absoluto. No hay otro además de él. Y ustedes dicen que Dios es uno, pero en tres personas diferentes y distintas. Eso no lo dice la escritura. Escucha bien, eso no lo dice la escritura por ningún lado. Por ningún lado dice eso la escritura. Entonces vemos que la verdad es que Dios es uno, sí, y que no hay otro además de él. No hay otro. Ustedes dicen que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. O sea, tienen a un Dios dentro de él hay tres personas más que son Dios. La Biblia no dice eso. Por lo tanto, tú estás en una mentira. ¿Sí? Entonces, escapa por tu vida, Manuel, y todos los trinitarios, escapen por su vida, porque la unicidad lo que es la doctrina bíblica. Tú no puedes demostrar con textos cuál sea la verdad de Dios. Yo sí puedo demostrarlo. Juan capítulo 17, verso 17, vamos a leerlo allá. Vamos a leerla, estamos leyendo cuál es la verdad de Dios. Juan capítulo 17, verso 17, dice así. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando de la oración sacerdotal de Jesús.
Jesús, sí, en su oración al Padre, sí, pero esa no es que un Dios esté orando a otro Dios, no, sino que la Biblia dice que toda carne viene a Dios, o sea, toda carne orará a Dios, y Jesús en los días de su carne hacía rogativas, sí, porque eso era para cumplir la Escritura. Pero Jesús en su oración sacerdotal dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Y esta palabra se está refiriendo al Antiguo Testamento. Aunque ustedes quieran negarlo, se refiere al Antiguo Testamento. Mire cuál es la verdad de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a mirar allá. Deuteronomio capítulo 4. Miremos aquí. ¿Cuál es esa verdad de Dios en el Antiguo Testamento? Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y verso 39, que nos dice así. Escucha, Manuel. Escuche. A ti te fue mostrado. Esta es la verdad de Dios. ¿Sí? En esa verdad es que somos santificados. En esa verdad es que somos santificados. Y no es contraria a lo que dice el Nuevo Testamento, porque Jesús testifica esto mismo en el Nuevo Testamento. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de él, o no hay otro fuera de él. Y ustedes dicen que hay tres más, o que hay dos más. Y dice: no hay otro además de él. Está hablando de Jehová, y Jehová es el Padre, y Jehová es el único Dios. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Y ustedes dicen que sí hay más, que hay dos más, dicen ustedes, que son en un Dios. Dios es uno, pero dentro de ese ser de Dios hay tres personas diferentes y distintas. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que sea, diga que sea verdad. Pero yo estoy mostrando los esos que dicen cuál es la verdad de Dios. Tu palabra es verdad. Ahora, miremos. Vamos a mirar algo rápido nomás, como para enseñarle al amigo Manuel Solís y mostrarle que todos los trinitarios son los que están en ese error. Miremos por acá. Nehemías capítulo 9, verso 6. Ustedes dicen que son varios. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. Tú solo eres Jehová. Por eso la Biblia dice: solo hay un Dios. Solo hay un Dios. No hay varios. Solo hay un Dios. Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Sí ve? No hay más. Y ustedes dicen que hay dos más, además de este, de que está hablando aquí. Ahora, sigamos. Estamos viendo que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es la verdad. Y usted dice que el que no hable conforme a la Biblia es un hereje. El que contradiga la Biblia es un hereje. Ustedes contradicen esto, Manuel. Por lo tanto, los herejes no somos nosotros. Los herejes son ustedes. Ustedes contradicen la Biblia. Mire que usted mismo lo dijo. Escuchémoslo. Escúchese usted mismo. Vamos a ver si está por aquí. Escuchemos. ¿Verdad? Porque en verdad es una herejía, ya que todo lo que contradice la Biblia es herejía. Todo lo que contradice la Biblia es herejía. Nosotros no contradicimos la Biblia, nosotros confirmamos la Biblia y se la estoy confirmando. Dios es uno, único y solo, no hay otro además de Él. Eso lo dice la unicidad. Ustedes dicen que dentro del ser de Dios hay tres personas divinas, diferentes, distintas, separadas la una de la otra, pero coiguales, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso no está en la Biblia. Eso es contradecir la Biblia. Y usted mismo lo ha dicho, que el que contradice la Biblia es un hereje. Entonces el hereje no es el unicitario, el hereje es el trinitario, el dualista, el testigo de Jehová. Ese es el hereje. Leamos aquí. 86, verso 8 dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Verso 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¿Y usted me llama a mí hereje, Manuel?
Y me dice que escape, como si escapase del fuego. No, yo escapé hace mucho tiempo de allá. Y sé que donde estoy estoy seguro. No, miremos por aquí. Isaías capítulo 37, verso 16, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Por eso Pablo dice: porque solo hay un Dios. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Verso 20. Dice: ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces vemos que evidentemente los que confirmamos la escritura somos nosotros los unicitarios, los trinitarios la niegan. ¿Sí? Están en contra de la escritura, por lo tanto son unos herejes. Los que están en contra de la escritura son unos herejes, dicho por Manuel Solís. Escuchémoslo de nuevo. Escucha. Y todo este video, que es nuevamente hablar acerca de la doctrina diabólica de la unicidad, ¿verdad? Porque en verdad es una herejía, ya que todo lo que contradice la Biblia es herejía, todo lo que contradice la Biblia. Todo lo que contradice la Biblia es herejía, y ustedes la contradicen, no nosotros, nosotros la confirmamos, la creemos. Todo lo que contradice la Biblia es una herejía, dicho por Manuel Solís. Entonces, ¿quién es el hereje? ¿El unicitario o el trinitario? El trinitario, el dualista, el testigo de Jehová, son herejes, dicho por Manuel Solís. ¿Ya? Isaías capítulo 46, verso 5 dice: ¿a quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Verso 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. Y nadie hay semejante a mí. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. Y ustedes dicen que son tres coiguales, tres semejantes. Y dice: y nadie hay semejante a mí. ¿Quién niega la escritura? El que contradice la escritura es un hereje. ¿Quién la contradice? ¿La unicidad? No, muchacho, la contradice usted, los trinitarios y todos aquellos que creen esa doctrina. Eso sí es una herejía. Y se lo estoy mostrando por la escritura. Ahora, volvamos a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3. Perdón, capítulo 2, verso 3. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escuche bien. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Vamos a ver algo. Dios nuestro Salvador, que vengan, él quiere que todos, ese Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que Dios es uno, único y solo, que no hay otro además de él. Pero hay otra verdad también. ¿Ya? Hay otra verdad también. ¿No? Y esa verdad la encontramos en Tito. Tito capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escuche bien, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Sí? ¿Qué es la piedad? Capítulo 3, verso 16, de ahí mismo, de primera de Timoteo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y recuerde que Pablo está diciendo: porque hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. No hay un Dios formado por tres personas diferentes y distintas, el cual el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso no existe en la Biblia. Entonces, hay un solo Dios, el cual es Dios nuestro Salvador. Recuerde, dice: porque hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Dios nuestro Salvador, según el verso 3. ¿Y quién es ese Dios nuestro Salvador? Según Tito capítulo 2, verso 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un solo Dios, el cual es Dios el Salvador. Y ese Dios Salvador es Jesucristo. O sea, la unicidad confirma lo que dice la escritura. La Trinidad la niega, por lo tanto es una herejía. ¿Sí? Lo niega, es una herejía. Dios nuestro Salvador es Jesucristo. Y hay un solo Dios. O sea, si hay un solo Dios, el cual es nuestro Salvador, es Jesucristo. Por eso dice que la verdad es según la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y eso está en la escritura. Y dice que es verdad.
¿Sí? Y dice que es verdad. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. ¿Ya? Y dice que es verdad. Isaías capítulo 45, hablando del siervo, dice Isaías 45, verso 14. Dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos, hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos e irán en pos de ti y pasarán con grillos, serán reverencia y suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro además de Dios. O sea, no hay otro fuera de Dios, ese fuera es de además. No hay otro además de Dios. Dice, verdaderamente le dicen al siervo, tú eres Dios que te encubre. O sea, verdad es esto. Esto es verdad. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Esto es verdad y esto lo cree la unicidad. Esto no lo cree la Trinidad. Que el siervo, o sea, que diga que aquel hombre sea Dios mismo, o sea, el único Dios. No, ellos dicen que es la segunda persona. Ustedes dicen que es la segunda persona de la Trinidad. La Biblia no dice eso. Dice, le dicen al siervo, ciertamente, o sea, verdad, en ti está Dios y no hay otro además de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Y quién es el Dios de Israel? Jeremías capítulo 19, verso 15. Esto es verdad. Por eso dice que Dios nuestro Salvador es el Señor Jesucristo y que Él solamente es el Dios, el único Dios. Jeremías capítulo 19, verso 15. Vamos a leer dos textos nomás. Vamos a leerlo, Jeremías 19, verso 15, nos dice allí así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Ah? ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová de los ejércitos. Por eso al siervo, que es el único Dios, le dicen, ciertamente en ti está Dios. O sea, esto es verdad, verdaderamente, y es ratificado. Tú eres Dios que te encubre, Dios de Israel que salvas. Porque el Dios de Israel dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Eso lo dice Isaías 33, 22. Porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35, 4. Decía a los de apocado corazón, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 43, verso 3, 5 y 10. Dice, vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová. Y Jehová es el único Dios. Endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 10. Y vendrá Jehová el Señor. Porque el que vendría, ese hombre, esa verdad. Es que Dios se haría hombre. Por eso Pablo dice que el misterio, que la verdad es conforme a la piedad y la piedad es que Dios, el único Dios, que porque solo hay un Dios, dice Pablo, o sea, es el único, vendría como hombre. Dios fue manifestado en carne. Eso lo creemos nosotros. Los que contradicen la escritura son ustedes. Por lo tanto, los que están en una herejía son ustedes. Manuel Solís. Ahora, dice Dios nuestro Salvador. Y como ya mostré, Dios dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Y lo ratifica aquí en Isaías capítulo 60, verso 16. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová, y Jehová es el único Dios, y Jehová también es el Padre. Isaías 64, verso 8 dice, ahora pues Jehová tú eres nuestro Padre. Jehová es el Padre. 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Entonces Jehová es el Padre, pero mire lo que dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, soy, escuche bien, soy Él, ¿quién es Él? El Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por lo tanto, ustedes no están en la verdad, ustedes contradicen la escritura y están en una herejía. Están en una herejía. Los herejes no somos nosotros. Los herejes son ustedes, Manuel. Entonces, si hay alguna doctrina diabólica aquí, no es la unicidad. No es la unicidad. No. Mírate en un espejo o pon tu doctrina en un espejo, tu doctrina en un espejo y verás cuál es la doctrina diabólica. Ponla en un espejo y verás cuál es la doctrina diabólica. La Biblia me dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, y te lo demuestro, y hablamos y no pensamos más allá de lo que está escrito. Por eso, Manuel Solís, a ti te da miedo debatir conmigo. Por eso te da miedo.
Porque yo te hablo conforme a la escritura, no conforme a fábulas como tú hablas, fábulas o versos aislados como tú hablas. Ahora, tú dices, Manuel, que si hay algún unicitario, pues que dice que unicitario, pues está en su iglesia, que huya de allí, dice, huya de allí como escapando del fuego. Voy a mostrarte que verdaderamente nosotros escapamos. Escapamos del fuego. Y escapamos de una mentira llamada Trinidad. Porque nosotros hemos creído que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Padre y Él mismo es el Hijo. Y la Biblia me dice que el Señor nos manda a decir que huyamos de allá, que los que no creen de así, que huyamos de allá, huyamos y nosotros hemos huido. Mira lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. Y yo invito a todo trinitario que huya. Si usted no cree esto que dice Pablo, huya de la Trinidad. Porque allá sí está el fuego, allá hay condenación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Mire lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerde que solo hay un Dios. Y somos templo del Dios viviente, dice aquí. Porque vosotros sois templo de Dios viviente. O sea, el Dios, por acá me dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, si no estoy mal, que somos templo del Espíritu Santo. Dice verso 19, 1 Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, o sea, somos templo del Espíritu Santo. Pero aquí dice que ese Espíritu Santo, pues somos templo, es el Dios viviente. Mira lo que dice aquí. Y que, verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. O sea, si alguno quiere comparar las dos, hacer una comparación de las dos escrituras, entonces vemos que somos templo del Dios viviente y el Dios viviente somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero el Dios viviente, según Pablo, ahí mismo en Primera de Corintios, Manuel, perdón, en Primera de Timoteo, nos dice esto. ¿Quién es el Dios viviente? Mira, Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice, por esto mismo trabajamos, perdón, verso 10, Segunda de Corintios 4, 10. Por esto mismo trabajamos, perdón, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 10. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 10. Dice, ¿quién es el Dios viviente? Dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. El Dios viviente, ¿quién es el Dios viviente? El Salvador. ¿Quién es el Salvador? Ya lo dijimos. Tito 2, 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, el Dios viviente, del cual somos templo, ¿quién es? Jesucristo, porque Él es el Salvador de todos los hombres. Y acá dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo, el Dios viviente dijo esto. Escuche, o sea, el Dios viviente es Jesucristo, el Salvador de todos los hombres. Dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque solo hay un Dios, el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. O sea, si usted no cree esto, no está en la verdad, Manuel, está en una mentira, en una herejía. Por lo cual salí en medio de ellos, mire, aquí mire, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Mire cómo los trata el Señor. Apartados, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ah? ¿Quién dice esto? El Señor. Y solamente hay un Señor, Jesucristo. Pero dice que es el Padre y seré para vosotros por Padre. Y Él es el Dios todo, el Dios viviente, el cual somos templo. ¿Ah? Él es nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, del Dios viviente. ¿Y quién es? Jesucristo. El Dios viviente es Jesucristo, el Salvador. ¿Sí? Dice el Señor que salgamos de allá y no toquemos lo inmundo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Pero dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, o el Señor Todopoderoso. Entonces, como vemos, amigo Manuel Solís, ustedes esto no lo creen. Nosotros creemos esto cabalmente, que Jesucristo es el Espíritu Santo. Él es el Dios viviente, el cual somos templo. Y la Biblia me dice acá, en Romanos capítulo 8, vamos a leer allá, Romanos capítulo 8, verso 9. Mire lo que dice. 8 versos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y recuerde que solamente hay un Espíritu.
capítulo 12 de 1 Corintios, verso 13, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿sí ven? Somos templo del Dios viviente. ¿Quién es ese? Jesucristo, que es el Salvador. Cristo, somos templo de él. Él es el Espíritu. Por eso Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Ah? Entonces estamos viendo evidentemente que ustedes no creen esto. Ustedes contradicen la Escritura. Ustedes dicen que Jesucristo no es el Espíritu. Y la Biblia está diciendo que somos templo del Dios viviente. El Dios viviente es Jesucristo. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, ¿ah? Nosotros creemos eso. Somos, estamos en la verdad. Ustedes contradicen la Escritura, por lo tanto están en una herejía. Y dice aquí que el Señor dice que no toquemos lo inmundo y salgamos de allá. Nosotros salimos de la inmundicia. La Trinidad definitivamente es una inmundicia, es una mentira. ¿Ya? Dice, salí de allá, no toqué lo inmundo y seré para vosotros por Padre. ¿Usted, Manuel Solís, cree que Jesucristo es el Padre? Usted no lo cree. Y la Biblia lo está diciendo, que el Señor es el Padre. Y solamente hay un Señor, Jesucristo, el cual es el Dios viviente. Lo dice la Escritura. Nosotros lo creemos, ustedes lo contradicen. Entonces pregunto, ¿quién está en una contradicción? Nosotros estamos en la verdad. Y te demostré con textos bíblicos cuál es la verdad. Ustedes no creen eso. Te muestro con textos bíblicos que la Biblia nos manda a salir de allá, de algo que llama inmundicia. De aquellos que no creen que Jesucristo es el Dios viviente, que Él es el Espíritu Santo, porque lo dice textualmente la Biblia, somos templo de Dios viviente, y que el Señor es el Espíritu, y que el Espíritu de Cristo debe estar en nosotros, y usted no cree en eso, que Jesucristo sea el Espíritu Santo, ¿sí? Segundo, que el Señor sea el Padre, no lo creen, ustedes contradicen la Escritura, por lo tanto los que están en una herejía son ustedes, no nosotros, no nosotros. Bueno, yo creo que le hemos dado contundentemente respuesta al amigo Manuel Solís a su video que dice que la doctrina de la unicidad es diabólica. Y vamos a tomar varios pasajes de ahí para seguírselo refutando. Y yo invito a Manuel Solís, lo invito, de verdad, lo invito a que venga. Vamos a debatir, ¿sí? Debata conmigo, con Alex Serrato, un unicitario. Usted dice que estamos en una herejía. Demuéstrelo en vivo. Demuéstralo en vivo. Yo ya le demostré con Biblia en mano. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. Se lo he demostrado. ¿Qué demuestra usted? ¿Qué demuestra usted? Nada. Nada puede demostrar. Por eso se esconde. Por eso no responde mis mensajes. Por eso me bloqueó. ¿Ah? Yo le demuestro con Biblia en mano. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y lo que la unicidad tiene es Biblia. La unicidad sí tiene Biblia. La Trinidad no tiene. Ustedes tienen una Biblia que llevan. Pero Biblia para argumentar sus creencias no tienen. Tienen que irse a algo que se llama catecismo. Allá se encuentran. Todo lo que cree la Trinidad lo encuentran en el catecismo de la Iglesia Católica. Tres personas divinas, tres coiguales, tres semejantes, un Dios en el cual hay tres personas diferentes, distintas, separadas la una de la otra, pero unidas en una sustancia, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Todo eso lo encuentra allá, todo eso, amigo Manuel, usted lo encuentra allá, en el catecismo de la Iglesia Católica. En la Biblia no encuentra esto. La unicidad sí se encuentra aquí, como lo he demostrado, en la Biblia. Por lo tanto, los que contradicen la Biblia son ustedes, Manuel Solís. Me despido de ustedes, su amigo y hermano, Alex Serrato. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Recuerde, no te quedes sin tu libro, La Unicidad, La Única Verdad de Dios y Catolicismo al Descubierto. Pídelos al +57 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios me los bendiga.